Queda sobre Andrada, espera Acevedo, va al centro, el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! De repente es el golpe de cabeza de Acevedo, que no lo grita dentro del área. Estupor en el campeón del siglo. Acevedo, el bicho colorado, le está generando una roncha a este Peñarol que a los 7 minutos está perdiendo 1-0. Y cómo pica esta roncha, vos fijate, entra por detrás de Menose y mete un cabezazo hacia abajo después del centro que viene desde la derecha, lanzada por una pierna izquierda, gana muy bien Acevedo y mete un cabezazo ganador. Bien, lo que tiene que hacer un delantero, mandar la pelota hacia abajo, que si pica no la pueda contener el guardameta. Más Kevin Dawson no llega, está bien colocado, bien angulado. Sorpresivo, sí, sorpresivo. Rentista se está ganando la Peñarol 1-0 con el gol, lindo gol de Acevedo. Es el sexto de Acevedo en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. El centro que venía sobre el área de Peñarol va a buscar por el sector izquierdo. Queda para Pintos dentro del área, le viene para Acuña, está el segundo. ¡Acuña, gol! ¡Gol! Matías Acuña, y es un premio bárbaro para este jugador número 29, dicho colorado, que ha hecho un partido bárbaro, realmente, se los juro, es un premio para Matías Acuña, la constancia, le queda perder la pelota dentro del área, pero define como los dioses, subido al cerrito de la victoria, pero dicho colorado, Rentistas, 2-0 Rentistas sobre Peñarol en el campeón del siglo. Y la verdad, el silencio ensordecedor. El primer remate no consigue despejarlo Jonathan Rack. Queda un rechazo, la recibe Acevedo. Acevedo engancha y le hace una asistencia a Matías Acuña. Y Acuña no perdona. Y la verdad, el rentista le da un golpe en el mentón a Peñarol. Puede haber interpretarse que había posición adelantada en el primer disparo, porque Acuña está fuera de juego cuando va al remate hacia el área de Peñarol. Después esta es una jugada que continúa producto del fallo de Rack. Después, cuando le hace el pase a Acevedo, Acuña no está fuera de juego, está habilitado. Veremos qué interpretan. Si en la primer intento hay incidencia por el lugar que ocupaba en la cancha Acuña. Si el VAR no comprueba o no interpreta que había fuera de juego en el nacimiento de la acción, Rentista se pone 2-0 con este gol de Acuña. Y sí, tiene razón Bertolini, premio para un jugador que ha sido una especie de brujo para el fondo aurinegro. Es el segundo de Acuña en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Queda para Méndez, Méndez que recibe de Menezi. Por el sector izquierdo aparece Valentín Rodríguez, la marca de Queiroz. Viene Valentín Rodríguez, el centro, Beatriz, gol. ¡Gol! De Peñarol, argentino, Beatriz con el golpe de cabeza. Una buena subida de Valentín Rodríguez por el sector izquierdo. Viene el centro y Beatriz da el descuento al partido. Al minuto 23 le pone incertidumbre al domingo en el campeón del siglo. Gana Rentistas, pero ahora 2-1. Muy volcado el bicho colorado para cubrir el centro del área, para proteger el pasillo central de la cancha. Y le deja muchísimo espacio a Valentín Rodríguez. Y claro, con toda esa disponibilidad a su favor, un jugador que tiene habilidad y que tiene buena pegada, mete un centro perfecto para el vuelo de Beatri, que gana en su intento para ir a buscar la pelota por encima del jugador de Rentista. Le gana muy bien a Marcos Pinto y mete un cabezazo ganador. Beatri lo pone en partido a Peñarol después del buen desborde de Valentín Rodríguez. Es el segundo de Beatri en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Viene jugando Beatri para el huevo Lozano, mete el centro, va a buscar el Toto Núñez, se apoya bien ahora otra vez por el sector izquierdo, mete en el centro, el cabezazo, gol. Peñarol, Beatri, otro golpe de cabeza, se viene el cabezazo y el gol del argentino, prácticamente un calco, Beatri
recibe la confianza de Ramos y Biatri, le salva absolutamente todo este Peñarol. Y hay que ir por la izquierda, ¿no? Para poder meter un centro ganador. Ahora no es Valentín Rodríguez, el que pone la pelota es Rossi. Y la pone en el lugar preciso, al que otra vez llega muy bien Biatri de atrás, como ocurrió hace un ratito y como en aquella del primer tiempo, en la que el argentino metió un cabezazo que pasó cerca. Lo descuidan, no le toman la referencia, lo dejan acelerar, meterse en el área y se eleva. Y cuando se eleva, bueno, a cobrar. Y Biatri empata un partido en el que Peñarol estaba haciendo mucho mérito para poder llegar a esta instancia, gracias al trabajo que está realizando por afuera y por la banda izquierda. Es el tercero de Biatri en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país.